Muy buen día para todos. Mi nombre es Alejandro Vela. En nombre de la Fundación Tequendama Horse Connection, queremos darles la bienvenida a esta nueva Masterclass. El día de hoy tenemos el gusto y el honor de contar con la participación del doctor Julián Pavón. Y quiero, Julián, que seas tú quien se presente y nos cuentes un poco de tu vida y cómo llegas a estas Masterclass. Adelante. Claro que sí, Doc. Muchas gracias. Pues muy buenos días a todos. Mi nombre, ya como le dijo el Doc, es Julián Andrés Pavón, médico veterinario de La Salle, aquí en Colombia. Realmente toda mi vida he estado muy conectado con el campo. Nosotros tenemos la finca donde vivimos hace más o menos unos 20 años y siempre hubo una conexión muy poderosa con el campo. En un principio, pues a mí me gustaban mucho los animales, me gustaban mucho los perros. Les tenía un cariño especial. Yo me estuve relacionando con los caballos, casi que acercándonos hacia el inicio de la carrera como tal, porque debido a eso fue que conocí los caballos de tiro, y a partir de los caballos de tiro es que empieza ese amor por los caballos. Yo era mucho, o sea, el conocimiento mío se basaba únicamente en los caballos criollos, que no me gustaban mucho. A veces el ambiente era muy pesado, los caballos no me gustaban, me parecían un poco calientes. Entonces, al conocer los caballos de tiro, que es un ámbito completamente diferente a este, me enamoraron completamente. Empezamos el criadero con dos razas, la raza belga y la raza percherón. A partir de ahí nos expandimos, ubicamos en Estados Unidos varios criaderos, ubicamos a la comunidad Amish, que es una comunidad muy conectada con los caballos, y son realmente espectaculares esa relación que tienen con ellos. Y a partir de ahí es que empieza todo este desarrollo del conocimiento del caballo de tiro, del trabajo en el campo, las facilidades que tienen. Empezamos a criar bastante. Hoy en día pues somos uno de los criaderos más reconocidos a nivel Colombia de estas razas. Y bueno, a partir de ahí es que empiezo a conectarme mucho con el doctor Alejandro. En un principio, hablando del club equino en la universidad, hacíamos muchas presentaciones allá, y para lo cual entonces arrancamos todo este tema de una parte holística hacia el caballo, realmente. Vale, muy bien, Julián. Y cuéntanos qué regalo nos traes para el día de hoy. Bueno, el día de hoy, pues, vamos a hablar un poco de todo. Realmente vamos a enfocarnos en la formación del caballo en el campo y como tal, lo que eso quiere decir para nosotros como planeta, como medio ambiente, como suelo, ¿sí? Porque pues hoy en día han habido muchos cambios en la humanidad que se ha dejado un poco aparte toda esa parte del cuidado del medio ambiente, de la producción orgánica en algún sentido. Entonces, realmente el caballo de tiro es una herramienta básica en el campo que se ha demostrado que es importantísima, y a nivel Colombia realmente ha sido un progreso bastante importante en ese sentido. En muchas partes, Estados Unidos, Europa, utilizan mucho los caballos en el campo. Realmente es poco el desarrollo de los implementos de tractores y eso, sino que más que todo lo utilizan son los caballos. Hay muchas razas de caballos, hay muchos cruces de razas de caballos de tiro que funcionan para este sentido. Entonces, a partir de ahí es que se genera, pues, o me genera la idea de crear esta masterclass, la cual va dirigida a eso, va dirigida como hacia crear esa conciencia ambiental y darle la oportunidad al caballo para demostrarlo. Ok. Sí, entonces. Vamos. Yo creo que arrancamos por el principio. Vamos a hablar primero que todo del antes. La historia del caballo va en la edad prehistórica prácticamente, pero sobre todo el uso
de estos animales en el campo, en el trabajo, empezó más o menos hacia el año 2000 antes de Cristo, donde se crea la rueda. A partir de la rueda entonces se empiezan a crear diferentes implementos de trabajo que en un principio se utilizaron para todo este tema de las guerras y las invasiones. Por ejemplo, hay una comunidad muy importante que es la de Mesopotamia, en la cual precisamente hay jeroglíficos, hay varios dibujos donde se muestra precisamente el uso de estos animales para todo el tema de las guerras. En un principio, para la parte agrícola se utilizaban únicamente los bueyes, pero estos animales se dieron cuenta que eran un poco pesados, trabajaron un poco lento, e intentando mejorar esa situación fue que empezaron a utilizar en un principio los burros y más adelante los caballos. Si quieres, sigamos, Alejo. Entonces, en la creación, o mejor dicho, la domesticación de los burros inicialmente y la de los caballos, se dieron cuenta que tenían un problema, y es que el mismo arnés que utilizaban para los bueyes no servía para estos animales, ya que como eran unas carretas tan pesadas y se utilizaban principalmente sobre el cuello, los animales terminaban ahogándose en vez de poder trabajar óptimamente. Para eso entonces hay varios documentos que relatan que los hititas fue uno de los primeros pueblos que primero domesticó todos estos animales para las labores agrícolas y segundo que todo hubo una creación de un arnés específico para estos animales. Estos arneses constaban era de una pechera enganchadas a una lanza principal donde se enganchaban dos o cuatro caballos en ese principio. Siguiente. Entonces, a partir de ahí es que empieza una revolución agrícola, empieza todo este movimiento con los animales y ya podemos ver que hacia la Edad Media el caballo era casi prácticamente el bien más utilizado sobre toda la historia. Era un caballo que lo utilizaban para montar, se utilizaba para, por ejemplo, todos los reyes y reinas los utilizaban para la caza, se utilizaba para los transportes. A partir de ahí es que crea ese mercado gigantesco donde se habla de Asia, donde se habla de Europa y donde se crean todas estas líneas de transporte a partir del caballo, porque precisamente empiezan a crearse estas carretas de 12 ejes, 4 ejes, donde empiezan a movilizar toda la mercancía. Y sobre todo, hay parte de la historia, un tema muy importante, que se divide el uso del caballo de funcionalidad a estrato. En la Edad Media empieza toda esta discriminación social, empiezan a verse todas estas clases sociales y a partir de ahí es que se da cuenta uno que hay una diferenciación también a nivel de los animales. Empiezan uno a ver unas carretas estrombóticas con bañadas en oro, supremamente elegantes, bastante detalladas, y así como lo ven en la imagen, sencillamente estos otros que son implementos netos de trabajo agrícola, los cuales se utilizan siempre, utilizan los campesinos, y se vuelve la herramienta básica para el campesino, porque precisamente es el caballo el que le carga la mercancía, es el caballo el que labra sus tierras, y es el mismo caballo el que le acompaña a cosechar esas tierras, ¿sí? Entonces, tenemos esos coches que se vuelven funcionales, cambia los materiales y además de eso empieza todo este tema de los detalles, que ustedes incluso pueden buscar todos los coches de la reina Isabel, son coches de la edad antigua que se preservan muy bien, pero que datan precisamente de esa estratificación social. Siguiente. Entonces, continuando en esta línea de tiempo, sencillamente encontramos ya las diferencias sociales muy marcadas incluso en los mismos dibujos o en los mismos cuadros que hacen los diferentes artistas. Siguiente. Pero entonces, aquí el caballo empieza a tonar, empiezan a buscar un caballo que sea eficiente para la labor agrícola. Empiezan entonces a ubicarse los percherones sobre la edad antigua, empiezan a ubicarse los brabantes, que son de las razas más antiguas que hay,
empiezan a ubicarse los shires por toda la costa de Inglaterra, pero viene el vero de este desarrollo a nivel del caballo, y es la Revolución Industrial. La Revolución Industrial, aunque es un gran paso, se podría decir que para la humanidad, es un paso atrás para todo el trabajo con los caballos a nivel agrícola. Puesto que empieza la función de los combustibles fósiles, empieza toda esta creación de maquinarias, y sobre todo se da la industrialización del campo. Entonces, en un principio hay unos caballos que son los que labran la tierra, que son los que organizan todo este tema. Cuando llega la Revolución Industrial, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Cuando llega la Revolución Industrial, llega todo este tema de las maquinarias agrícolas, empiezan la construcción de los diferentes tractores, los mismos tractores entonces les empiezan a crear los diferentes implementos de trabajo, como lo son los arados, como son los rastrillos, como son los discos. Y esto echa a un lado un poco a los animales de trabajo, porque precisamente para la gente se le hacía mucho más fácil el conservar un tractor con combustibles fósiles que conservar posiblemente entre 4 y 6 caballos, que era lo que normalmente se utilizaba en el campo. Siguiente. Entonces, acá pues obviamente viene todo este tema que se echa para atrás. El uso del caballo, empieza la Revolución Industrial. Con la Revolución Industrial viene un avance bastante importante, precisamente que donde hablamos de la obra, en donde encontramos latifundios, grandes industrias, las cuales utilizan estos predios, las cuales buscan ser más productivos, pero para ellos la eficiencia se convierte en dinero. Entonces, básicamente, al ser los procesos mucho más rápido, obviamente toda la balanza cambia porque se resulta ser más productivo a nivel económico. Entonces, obviamente, toda la labor del caballo queda segregada únicamente a los criadores y a los pequeños granjeros, que son los que siguen utilizando estos medios aún. Entonces, vemos en un principio toda la vida la comunidad Amish, que es una comunidad que se encuentra en Estados Unidos, es una comunidad muy cerrada de granjeros que dan su vida por sus animales. Entonces, principalmente, ellos, ustedes no, nunca les van a encontrar un tractor en sus tierras. Ellos tienen unos grupos de 6, 8, 12 caballos, los cuales todo el tiempo utilizan. Ellos tienen jornadas de trabajo en el campo más o menos de 6 a 9 horas, donde uno puede encontrar enganches de 2 hasta 16 caballos. Pueden estar haciendo un arado, pueden estar utilizando un rotobo y diferentes implementos de trabajo. ¿Por qué? Porque sencillamente ellos sí valoran esta cultura caballista, por decirlo de alguna forma, y sobre todo porque ellos se dan cuenta que el uso del tractor llega a un punto donde sencillamente hace cambio a la benevolencia de la tierra. Siguiente, Alejo, por favor. Entonces, ahí es donde viene una nueva era, porque sencillamente se da todo el proceso de globalización, empieza el daño al medio ambiente, y nos damos cuenta que toda esta era lo que está haciendo es degradar la tierra, lo que está haciendo es dañar nuestro medio ambiente, y empieza esta nueva revolución agrícola. Siguiente. Esta nueva revolución agrícola que nos viene a dar o viene a resultar en una nueva revolución verde que prima sobre el uso del suelo, la importancia del uso del suelo, la importancia de cuidar el suelo. A partir de ahí, siguiente, es donde nuevamente intentamos retomar el caballo de tiro para las labores agrícolas, dándole a entender a la gente que hay muchas diferencias en el uso del tractor y en el uso de 2, 3 o 4 caballos en el campo. Primero que todo, ustedes tienen obviamente la parte económica. Es mucho más rentable mantener 2 animales de tiro que un tractor. Mantener incluso 4 animales de tiro que un solo tractor. Además de eso, el uso de combustibles fósiles está marcado. Los animales no consumen combustible fósil. Los caballos de tiro
son animales que incluso le pueden servir a uno no solo para la labor agrícola, sino para muchas cosas, porque por ejemplo en este criadero no solo los utilizamos en el campo, nosotros los utilizamos para las competencias, tenemos animales de fuerza, vendemos crías, vendemos semen, y se convierte en una estructura bastante importante. Pero esa transformación se ha venido dando progresivamente, porque todavía hay, o mejor dicho, estos pequeños ganaderos, granjeros de la antigüedad, por decirlo de alguna forma, todavía piensan que es que el tractor es la herramienta más útil que hay, y no se dan cuenta. Seguimos entonces, estamos hablando de combustible fósil. Ahora, por ejemplo, en una tierra como la nuestra aquí en Colombia, es un terreno supremamente quebrado. Al ser quebrado, hay muchos espacios donde no llega el tractor, donde sencillamente es un riesgo para la maquinaria y un riesgo para el conductor, porque como nuestros terrenos son tan inclinados, tenemos ese problema que en cualquier momento el tractor se puede volcar, pero un caballo jamás se va a volcar. Nosotros siempre trabajamos las tierras acá con dos caballos, las trabajamos entre 6 y 8 horas sin ningún desgaste físico para los animales, porque los animales están entrenados para esto, pero además de eso llegamos hasta el último rincón del potrero. La beneficencia que tiene esto, además de todo, es la compactación del suelo. Un tractor pesa mucho más de 1.500 kilos. En cambio, el caballo, un buen caballo, puede estar pesando una tonelada. ¿La diferencia es cuál? La diferencia es la compactación del suelo a nivel de las ruedas en el tractor, a nivel de los cascos en el caballo. Una diferencia muy grande. Es una rueda de una longitud de más de un metro, a la diferencia de un casco, que el casco más grande que podemos estar observando es de 50 a 60 centímetros. Esto marca una diferencia muy importante. Y nosotros en el campo, sobre todo en esta zona, lo hemos evidenciado, porque acá nos hemos tomado la tarea de mostrarle al finquero, mostrarle al productor, que realmente, por ejemplo, es mucho más práctico el sembrar pasto con caballos que el sembrar pasto con tractor. Los niveles de crecimiento son completamente diferentes. Los niveles de oxigenación del pasto son completamente diferentes, porque obviamente el pasto del caballo no tapa o no compacta tanto el suelo como el pasto de un tractor. Y eso se evidencia acá. Nosotros, por ejemplo, hacemos procesos sencillos, como lo es el rastrillar un potrero después que los animales salen de esa pastada. Ese sencillo proceso lo hacemos con un animal y nos demoramos más o menos unas 2-3 horas, en la cual utilizamos unos rastrillos de cincel antiguos. Cada cincel tiene más o menos unos 60-80 centímetros de largo y viene más o menos un cuadrado de 14-16 cinceles de estos, los cuales rompen la tierra, pero precisamente permiten esa oxigenación del pasto y que haya una renovación mucho más rápida. Hemos visto que la diferencia de realizar un sembrado de pasto con los caballos a con un tractor, la diferencia es que en un mes el pasto que se tapó con el tractor crece más o menos unos entre 15 y 20 centímetros, mientras que el pasto que lo tapan los animales, que lo tapan nuestros caballos, ya tiene más o menos un crecimiento de 30 a 40 centímetros. Es una diferencia abismal, que para un productor, por ejemplo, de la leche, va a ser importante el ganarse esos días de pasto, porque obviamente termina siendo rentable. Y eso es lo que hemos intentado cambiar la balanza. Siguiente, Alejo, por favor. Hemos intentado cambiar esa imagen y retomar el uso del caballo, retomar la idea de que no es que estemos retrasándonos nuevamente en el tiempo, no es que, porque en algún punto, una vez en una presentación que tuvimos, la gente nos decía que volver el caballo era retroceder en la historia. No, precisamente es retomar la historia. ¿Por qué? Porque sencillamente se tiene la concientización del uso del suelo.
se tiene la concientización que el planeta se está dañando y hay que tomar partido en eso. Uno de los mayores problemas que tenemos a nivel mundial es el consumo de combustibles fósiles. Y parte de eso entonces sí está en el trabajo agrícola. Y lo que podamos nosotros desde este ámbito retomar hacia las viejas prácticas, hacia revolver al orgánico, y sobre todo en esta era que está tomando tanta fuerza ese tema de la revolución verde, de la revolución orgánica, donde ya la gente empieza a buscar alimentos menos procesados, alimentos mejores tratados, y todo eso se da únicamente con el buen uso del suelo. Siguiente. ¿Sí? Entonces, aquí ya viene la importancia del caballo en el, o a nivel mundial. Siguiente, Alejo. ¿Por qué? Porque entonces, como les decía, retomamos nuevamente el caballo de trabajo. ¿Qué es el regresar al caballo? ¿Qué es el retomar nuevamente el caballo del trabajo? Es ubicar estas razas que hace muchos años se crearon y empezar nuevamente la formalización de ellos en el ámbito agrícola. Siguiente. Entonces, ahora sí nos enfocamos mucho más en el tema del caballo. ¿Qué es un caballo de tiro? El caballo de tiro pesado es un animal de buen tamaño, es un animal de proporciones amplias, que a partir de ahí es donde genera diferentes razas según su origen. ¿Sí? En la imagen que podemos ver, ese es un ejemplar de raza belga. La raza belga proviene de Bélgica, precisamente como lo dice su nombre. Y son animales que desde un principio tuvieron toda esta formación agrícola. Desde un principio fueron animales domesticados para estas labores, que son el sustento de las familias en Bélgica. Uno no pasa por el campo sin ver por lo menos unos 10 o 15 animales de esos. ¿Sí? Siguiente. Entonces, diferentes razas que hay. Hay una cantidad enorme de razas. Podemos hablar de ciertas razas principales. Podemos hablar de la raza Brabante, que es el origen de la raza o del caballo belga. Podemos hablar del caballo belga como tal. La raza Brabante tiene una particularidad y es que tiene unas cernejas muy abundantes, o la pluma. A partir de la corona, a partir del menudillo, arriba del menudillo se genera una cantidad de pelo enorme que tapa prácticamente todo el casco, como en las razas Gypsy Banner, que son muy conocidas a nivel mundial. La raza belga tiene una particularidad y es que solo viene de un solo color, una capa de color, que es precisamente la de la imagen. Es una capa que nosotros acá le denominamos isabelina. Es un caballo de color alazán que puede tener crines claras y los cuatro miembros calzados. Podemos hablar también de la raza Percherón. La raza Percherón, su origen es francés, en la región de Le Perche, donde precisamente empieza su uso nuevamente hacia la misma raza, hacia la misma razón. El uso de las herramientas agrícolas, empieza la creación de este tipo, prototipo de caballos. Encontramos también el Shire en Inglaterra, el Clydesdale en Escocia, y hoy en día unas razas mucho más nuevas como la Pinto de Tiro. Siguiente, Alejo. Pero entonces, ¿de qué se trata o cuál es la diferencia del caballo de tiro junto con otras razas? Principalmente estamos hablando de su historia en el campo. Son caballos o son razas que a lo largo de su historia se han utilizado en el campo, se han utilizado para todas las labores agrícolas. Podemos hablar de su fenotipo. Son caballos, primero que todo, supremamente tamañudos. Son caballos grandes. Son caballos que pueden llegar a medir hasta 2 metros de alzada. Son caballos que pueden pesar hasta 1.500, 1.600 kilos sin ningún problema. Pero además de eso, se destaca lo que es la sangre fría. Sangre fría no quiere decir como los reptiles. Sangre fría es el término que se le denomina para los caballos de tiro porque precisamente son animales supremamente mansos, supremamente tranquilos, y es por eso que se les denomina así. Porque a diferencia de otras razas como son los criollos, como son incluso los árabes, de las razas más antiguas,
son animales supremamente nerviosos, son animales supremamente, o mejor dicho, que tienen un ímpetu bastante fuerte, a diferencia de los caballos de tiro. ¿Sí? Siguiente, por favor. Entonces, en esta morfología es donde viene el trabajo, porque precisamente al ser animales tan resistentes, empiezan las labores agrícolas y no hay un desgaste físico, no hay un desgaste de los animales y sobre todo no hay un maltrato animal. Hoy en día que está tan de moda el tema de los animalistas y el tema de la protección a los animales, muchas veces se lleva eso hacia un extremo que realmente es improbable. Por ejemplo, en la imagen que ustedes están viendo es una competencia que nosotros hacemos aquí en Colombia que se llama competencia fuerza, donde nuestros animales arrastran, valga la redundancia, no una arrastra, una cantidad de peso determinada, que aquí en Colombia más o menos un animal o el mejor animal que ha arrastrado ha logrado arrastrar 1.400 kilos de peso muerto, no sobre ruedas, muerto. Para la gente esto es sorprendente, porque realmente muchas veces casi que logra superar el propio peso del animal. Y obviamente se convierte en un problema porque la gente cree que se están maltratando los animales en este sentido. Y resulta que no. Son animales que durante 5, 6, 7 años han estado trabajando en las fincas, moviendo cantinas de leche, moviendo los motores de la leche, o sencillamente haciendo las labores agrícolas, tales como el sembrado, rastrillado, rotobar, arar la tierra, y son labores que la gente no se da cuenta que son pesadas, pero son animales que nosotros mismos entrenamos para eso, que son animales que su condición física, su condición mental, permiten que hagan esa labor sin ningún problema. Y sobre todo porque cada criador, cada entrenador sabe el límite de los animales. Y eso es muy diferente al maltrato, porque precisamente los mismos animales son los que dan la pauta para seguir. Cuando un animal no quiere seguir, se acaba la competencia. Y resulta ser muy interesante porque son razas espectaculares. Son razas que no son conocidas a nivel mundial. Porque pues obviamente al ser, o mejor dicho, al tener esta mundialización, esta globalización, lo único que conocemos son los caballos de paso. Son los caballos que se pueden montar. Son los caballos que hacen dressage, que hacen lo que son todos los deportes olímpicos, salto. Perdón que se me escapan los nombres, pero sencillamente no se dan cuenta de la importancia de este tipo de caballos. Es tal la conexión de estos animales que son los mejores animales para trabajar la hipoterapia. Porque ellos logran una conexión con los niños impresionante. Al ser tan robustos, permiten que la propiocepción del niño cambie. Al ser tan tranquilos, no tienen ningún riesgo. Y precisamente esa tranquilidad que se convierte en amor es lo que va cambiando toda la mentalidad de un niño. Y es precisamente lo que nosotros generamos acá. Es precisamente de lo que se trata esta charla. Es dejarles ese granito de arena, es dejarles ese pie, esa piedra en el zapato que los hagan pensar realmente hacia dónde estamos retomando la civilización, hacia dónde vamos. El caballo de tiro es la mejor alternativa que hay en el campo. Y está demostrado. Está demostrado los trabajos que hay, las funciones que realizan. Yo siempre tomo como ejemplo los Amish, porque es la comunidad más impresionante que yo conozco. Son los mejores caballistas de tiro pesado que existen en el mundo. Ellos tienen varias convenciones a nivel mundial y sobre todo hay una que hacen cada año que se llama Horse Progress Days, donde precisamente reúnen todo el mundo del caballo de tiro. Ustedes ven las diferentes maquinarias agrícolas que existen para los caballos. Ven los mismos caballos en grupos de trabajo de 8 o 12
12, 16, 18 caballos trabajando en el campo, mostrando las máquinas, observando cómo se comportan. Y a partir de ahí es que está todo este conocimiento. Hay una empresa dedicada única y exclusivamente a hacer toda esta maquinaria para los caballos de tiro. Yo acá en el criadero no tengo ni un solo tractor. Toda la función la cumplen son mis caballos. Yo a veces hago enganches de 2, a veces hago enganches de 4 para trabajar en el campo. Son ellos mismos los con los que nosotros, para contarles un poco, nosotros conservamos los reproductores en pesebrera. Y esos reproductores comen pasto de corte fresco, que lo traemos de otros potreros que están bajando la montaña. Y esas cargas, enganchamos 2 de nuestros reproductores y son ellos mismos los que llegan acá con más o menos entre 800 y 900 kilos de pasto cada 2 días. Y eso es lo que se les da a los caballos. Porque yo incluso acá ni siquiera les damos concentrado. No son animales costosos. La gente piensa que por el tamaño come mucho concentrado. Eso es un problema, eso es una tara que nos hemos puesto a nivel mundial, que los caballos tienen que comer concentrados para estar gorditos y bonitos. Eso es una gran mentira. Los animales necesitan es una buena nutrición. ¿Ustedes les pueden complementar esa nutrición con concentrado? Sí. Pero no es que yo a mi caballo de 1 tonelada, entonces les estoy dando 8 o 10 kilos de concentrado al día. No, es una cosa absurda, es una cosa loca. Los caballos necesitan, como todos los animales, como todos los herbívoros, necesitan pasto, sal y agua. Así los mantenemos acá. Únicamente cambiamos los niveles energéticos, pues porque son animales de trabajo. Pero el resto no tiene ningún problema. La gente piensa que porque son enormes, son miedosos. Y obviamente, claro, da mucho miedo cuando uno ve entrando un caballo de 2 metros de alzada por un pasillo al trote, que nos pasa mucho en las ferias y nos pasa mucho en los diferentes eventos, pero son animales que los maneja uno con una mano. ¿Sí? Entonces, yo quería dejarles esa pauta para que ustedes sepan qué es el animal de tiro, por qué se dice que son caballos de tiro pesado, y a qué proviene ese nombre, de qué proviene ese nombre. ¿Sí? Muchas gracias, Alejo, muchas gracias a todos los participantes. Pues las dudas que tenga, acá estoy para resolverlas. Ok, Julián, primero darte las gracias por este recuento histórico y por sumergirnos un poco en el caballo de tiro. Antes de que pasemos a ese set de preguntas, quisiera que nos contaras un poco en dónde estás ubicado, cómo se llama el lugar donde estás y qué proyecciones hay ahora en este momento en tu lugar, qué servicios ofreces. Cuéntanos un poco más de eso, que algunos sé que lo conocemos y me gustaría también que lo diéramos a conocer a otras personas en diferentes partes del mundo. Claro que sí. Nosotros somos Hacienda El Tíbet. Es un criadero de caballos miniatura y caballos de tiro pesado. Estamos ubicados en Subachoque, Cundinamarca. Y realmente criamos estas razas. Criamos raza belga, raza pinto de tiro y raza Clydesdale. A partir de eso, pues también tenemos las herramientas de trabajo, porque arrendamos los caballos para trabajar la tierra. Tenemos vecinos que nos buscan precisamente cuando sale un hato de leche o cuando sale sencillamente un ganado, nos buscan para hacer toda esta labor de renovación del pasto. Y es un criadero dedicado a esas razas. Nosotros ofrecemos los animales, ofrecemos crías, ofrecemos semen. Tenemos unas carretas para diferentes eventos, unas carretas vis-a-vis que son muy bonitas, son importadas, pero son muy lujosas, que las usamos casi siempre para matrimonios, fiestas. Las utilizamos también en los eventos de Navidad de nuestro pueblo.
con esas decoramos, subimos a los niños, les hacemos diferentes fiestas, en fin. Pero pues básicamente nos dedicamos a esas razas, nos dedicamos a esos caballos. El manejo lo hacemos todo acá. Nosotros entrenamos nuestros caballos para trabajar. Nosotros decimos que entrenamos para enganche y para silla, justo acá en nuestras instalaciones. Tenemos a más o menos unos 45 animales en total, entre grandes y chiquitos, y a eso nos dedicamos realmente. Ok, Julián, y para concluir esa parte, ¿tienen proyección de algunos de los eventos que normalmente hacen a veces una o dos veces en el año? ¿En dónde sería de llegar a hacerse posterior a este confinamiento? ¿Hay algo planeado? Pues realmente, ahorita la época nos ha hecho como renovarnos bastante. Nos ha hecho planear muchas cosas, porque además de eso el clima nos dio una mala pasada, nos dejó bastante pobres de pasto. Pero pues realmente podría decirles que, o sea, vivir acá es un paraíso. Levantarse todas las mañanas a darle comida a los animales, ir a verlos en el potrero, realmente es una belleza. Y yo creo que muchas personas no gozan de eso. Muchas personas, pues obviamente ahorita en las condiciones de confinamiento no tienen la oportunidad. Y eso es una ventaja que tenemos acá, porque precisamente podemos apreciar lo que hay. Darnos cuenta que todo este confinamiento, aunque trajo muchos problemas, también trajo la oportunidad para repensar lo que se está haciendo. Entonces, pues, ver realmente para dónde vamos. ¿Sí? Y todas estas clases del Dogo Alejo también han servido para eso. Para saber y para entender hacia dónde va toda esta vuelta. Porque pues no vamos a estar disponibles toda la vida. Y sobre todo queremos dejar esa huella para los más pequeños. Que realmente no todo se trata es de lo más rápido y lo mejor. Lo más rápido no es lo mejor. ¿Sí? Porque obviamente, por ejemplo, en lo que estábamos hablando, un tractor se puede demorar 2 horas arando un potrero. Las yeguas se pueden demorar entre 3 y 4 horas. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es toda. ¿Sí? Y sobre todo en los terrenos que les comentaba. Hay muchos terrenos de estos inclinados donde no hay acceso para eso. Y los animales pasan sin ningún problema. ¿Sí? Y sobre todo que es un animal muy versátil, el caballo de tiro. Como les decía, en la hipoterapia se usan mucho y tienen muy buena conexión. Yo lo he visto. Acá no lo hemos usado. Acá en un principio pensamos en crear un centro de hipoterapia, pero pues obviamente estamos bastante lejos de la sociedad, por decirlo de alguna forma, y era un problema eso, ¿sí? Pero son caballos demasiado versátiles. Por ejemplo, yo casi siempre utilizo mis reproductores para el trabajo y engancho 2 reproductores al mismo tiempo. Que la gente que sabe de caballos se enloquece porque pues, son 2 reproductores, son 2 animales que ellos en su mentalidad están únicamente pensando en matarse. Pero no, acá trabajan frescos, sin ningún problema. Y así mismo yo monto niños cuando vamos a los diferentes eventos. Yo tengo un reproductor que le pongo una silla, monto los niños arriba y sin ningún problema, él va fresco. Ok, Julián. Vamos a darle la palabra entonces a Ana Luisa. Ana Luisa, ¿puedes activar tu micrófono para hacer tu pregunta? Dame 5 minutos y ahorita te hablo, ¿no? Bueno, ahorita hablo. Ok. ¿Alguien más que tenga alguna manifestación? Vamos, Ana, y adelante. Hola, muchas gracias.
por la charla, muy muy buena. Quiero comentarles algo que por ahí te sirve. Hay un estudio hecho en Australia por un ecologista que obviamente está en contra del asesinato que hacen de los caballos, porque han hecho las cosas mal y un análisis cerrado. Creen que matando caballos van a tener mejor tierra para su ganado. Eso lo han hecho y se dieron cuenta que matando los caballos no mejoró. Pero no solo eso, este ecologista, que no recuerdo el nombre, y también en el sur de Francia lo han estudiado, los caballos son muy buenos para el sistema ecológico, porque por la manera en que comen el pasto, por la bosta que dejan, por cómo van llevando la bosta por todo el campo, acá en el pastoreo holístico que se hace en algunos lugares de Argentina, se va dispersando la materia fecal, que actúa como abono, vuelven las aves del lugar, eso lo han comprobado en la Camargue, en el sur de Francia, que hay unas manadas que viven ferales, han vuelto las aves que eran del lugar. Entonces, todo esto que tú comentas tiene mucho que ver incluso con la mirada de los antroposóficos, que en Alemania han recuperado miles y miles de hectáreas con la agricultura biológica, digamos, y usando también caballos. Entonces lo quería agregar porque me parece una mirada re importante en este momento. Me encantó. Eso era. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más que quiere? ¿Alguien más que quiera activar su micrófono para participar a través de alguna pregunta, un comentario? Si quieres, me gustaría que nos cuentes. Anahi, ¿quieres comentar algo más? Adelante, Anahi. Algo más que dijo Julián, no sé si te dicen Julián o Andrés, sobre el caballo cuando trabaja, lo que yo lo he vivido y lo veo, y los etólogos también, muchos lo confirman. Si el caballo está en una vida en relación con el hombre y no está viviendo suelto en las mesetas o en las praderas o en el desierto, necesita el trabajo porque necesita usar su cabeza, necesita usar su cuerpo, necesita usar sus articulaciones. Al caballo le interesa, la actividad le interesa. Por lo cual también me pareció muy lindo tu planteo. Ahora ya está. Muchas gracias. Ya, listo. Soy Ana Luisa. Buenos días. Mi pregunta era esta. Dices que los caballos de tiro sirven para dar hipoterapia. O sea, ¿se pueden montar? Sí, sin ningún problema. El lomo del caballo de tiro es un poco amplio. Yo siempre les hablo, parece una mesa. Sí. Entonces, obviamente a veces es incómodo, pero realmente es incómodo cuando uno va a hacer unas cabalgatas, no sé, de 3-4 horas. Pero el resto son perfectos, son muy buenos realmente. Sí, o sea, yo ya lo he montado, tuve la oportunidad de montar uno hace tiempo, y sí, si te abres a horcajadas, tremendo, ¿no? Son muy nobles, pero fíjate que llegué a sentir que su paso era, no sé qué raza era, pero, o sea, de tiro no sé qué raza era, pero lo sentí como muy fuerte su pisada. Entonces, esa era mi pregunta, ¿no? O sea, fuerte me refiero que sentías el paso del caballo, ¿no? Entonces, por eso dije, ¿se podrá? Exactamente. ¿No? Con respecto también al manejo.
al mantenimiento, pues sí pensé que eran caballos. Lógico, cuando los tiene uno estabulados, sí les da uno concentrado y bastante avena, ¿no? O achicalada, que es la alfalfa. Bueno, eso aquí en México. Pero yo suponía que sí tenían que comer, pues por lo menos, si no el doble, sí por lo menos un tanto y medio de lo que come un caballo cuarto de milla, por decir, ¿no? Por eso. Y no, para nada. Obviamente, como son caballos de tiro, su paso es supremamente fuerte. Entonces, por ejemplo, no todas las personas aguantan sobre la silla un trote de estos caballos, porque obviamente al ser un paso es de fuerza y no de movimiento, el golpe es bastante fuerte y pues obviamente uno se termina cansando bastante rápido si no está acostumbrado. Pero realmente al ser de ese temperamento tan noble, es muy bueno y se da una conexión espectacular con los niños cada vez que se hace ese manejo, ¿sí? Y también, o sea, pues yo soy del pensamiento que, o sea, el caballo es herbívoro. Y como ser herbívoro, necesitas únicamente, precisamente, de lo que eso se trata. Nosotros, a lo largo de la historia, hemos encontrado caballos omnívoros. Y obviamente, al ser omnívoros, entonces les empezamos a dar concentrado y hay una práctica, por decirlo así, que los animales deberían, o sea, un animal está bien si está gordo, pero resulta que eso no debe ser así, porque obviamente la contextura o el ser gordo es lo mismo que para uno, ¿sí? No todo el mundo se quiere ver gordo, porque no se va a ver bien, y sobre todo esto a nivel funcional, se vuelve detrimental para el animal. Nosotros al principio empezamos a darles 8 kilos de concentrado al día. Y obviamente se conservaban como unos tanques, como unos marranos, pero nos dimos cuenta de las afecciones a nivel salud que tenía esto. Entonces, pues, primero que todo, uno sin concentrado baja la cantidad de cólicos que existen. O baja la, por decirlo así, sí, la peligrosidad que tiene a tener un cólico. ¿Por qué? Porque el concentrado es un alimento extruido que perfectamente un animal de estos se puede estar atragantando con concentrado y eso genera lo que nosotros en veterinaria conocemos como cólico por impactación. Además de eso, al ser herbívoros, su mayor ganancia, o mejor dicho, lo único que comen es fibra. Fibra para todo ese tránsito intestinal que ellos tienen, que es gigantesco. Y precisamente al estar consumiendo el concentrado, baja ese movimiento gástrico y nos trae o nos acarrea también ese peligro que haya cualquier tipo de cólico. Nosotros les damos pasto porque tenemos disponibilidad de ir a cortar el potrero y traerles. Las yeguas de cría y los potros de crecimiento nosotros los tenemos todos en potrero, pastando libremente. Siempre nos cercioramos es que tengan una buena cantidad de sal, que esté seca y esté limpia, y una buena disponibilidad de agua. Realmente el concentrado, por ejemplo, nosotros utilizamos únicamente concentrado para las yeguas que están a punto de parir. Normalmente, entre un mes y medio, las guardamos en pesebrera y les proporcionamos algo de concentrado para que mejoren condición corporal a la hora del parto, porque la lactancia es un proceso supremamente desgastante para un caballo. Y nos gusta es mantener una buena condición corporal en el animal, porque obviamente una yegua de tiro puede estar dando en el día hasta 50 litros de leche. Y un potro se puede estar tomando esa cantidad en el día. Entonces, es un desgaste energético bastante importante para la mamá, que lo que buscamos es mantener ese gasto a nivel.
Ok, gracias. Vamos ahora con Luis Alejandro. Adelante, Luis Alejandro. Primero que todo, al entrar, que no me saludé con los demás, muy buenos días para todos. Mi nombre es Luis Alejandro, soy estudiante de zootecnia. Mi pregunta es, ¿a qué edad y qué de las razas que tú nos hablaste, a qué edad se comienzan a adiestrar los animales a la hora de la prueba de fuerza? Nosotros siempre nos preocupamos primero por el desarrollo del animal. Así como en las otras especies, hay un crecimiento otorgado como tal. O sea, las líneas de crecimiento se dan en los caballos de tira, en los caballos de tiro mucho más lejos que, por ejemplo, en un caballo en miniatura. Un caballo en miniatura, las líneas de crecimiento pueden estarse cerrando hacia los 2 años. En los caballos de tiro tenemos la diferencia que se puede estar cerrando casi a los 4, 4 y medio. Por lo cual, o por lo general, precisamente, nosotros siempre empezamos a trabajar los animales a partir de los 3 años y medio. A partir de los 3 y medio empezamos ese proceso de adiestramiento, ese proceso de entrenamiento, que el animal empiece a jalar carga, no muy pesada, pero que aprenda las órdenes básicas, que se aprenda a mover, que se aprenda a quedar en estación cuando uno le da la orden y, perdón, y que aprenda los ejercicios básicos en ese sentido. Para las pruebas de fuerza realmente nosotros trabajamos, nosotros llevamos esos animales cuando ya tienen entre 4 y 5 años. Antes no, porque son pruebas que sí requieren un entrenamiento previo, porque es como si uno estuviera entrenando una persona de alto rendimiento, un deportista de alto rendimiento, un pesista, ¿sí? Ese entrenamiento tiene que ser progresivo, no de una, el animal recién aprendiendo a jalar, lo voy a poner a cargar, lo voy a poner a arrastrar 800, 900 kilos, porque obviamente, primero que todo no va a poder, y segundo que todo, toda su línea muscular no está acostumbrada a eso, entonces obviamente el golpe va a ser durísimo. Mientras que si hacemos un entrenamiento debido, paulatinamente le vamos aumentando el peso, el animal va acostumbrando su nivel físico. Por ejemplo, nosotros acá, la ventaja, por decirlo de alguna forma, que tenemos es que acá estamos ubicados a 3.200 metros sobre el nivel del mar. ¿Sí? Acá, como mi viejo dice, los pájaros no cantan sino que tosen. Entonces, la oxigenación aquí es muy baja. Y eso nos permite que cuando se vayan los animales a una prueba de fuerza, que bajamos casi 2.000 metros, la resistencia del animal aumente. Que es lo mismo que pasa, o el diferencial que, por ejemplo, pasa cuando ustedes ven en los campeonatos de fútbol que la gente llega a Uruguay. Sí, creo que es allá. Obviamente, como está ubicada a un nivel, sobre el nivel del mar, mucho más alto que cualquier otra ciudad, la oxigenación es un proceso completamente diferente. Hay menos cantidad de captación de oxígeno y hay un menor rendimiento. Mientras que la gente acostumbrada a esa altura, que baja a niveles diferentes, hay una mayor captación de oxígeno y un mejor rendimiento. Así nos pasa acá en nuestra tierra. Ok, vamos ahora con Alejandra. Alejandra, ¿puedes activar tu micrófono?
Entonces vamos mientras tanto con don Félix. Adelante, don Félix. Buenos días, Julián. Doctor, muchas, ante todo, muchas gracias por su exposición. Ojalá que, bueno, que los falsos o los extremistas en animales y eso no vean el trabajo del caballo en el campo como un problema de esforzarlos o sacrificarlos al máximo. Es una constitución física que el hombre siempre aprovechó. Pero bueno, mi pregunta va en el sentido de que, bueno, en mi radio de acción verdaderamente no tengo ningún caballo de tiro, pero voy a utilizarse con las debidas consideraciones que se tiene con un caballo y que también el tamaño de arado que se utilice o de rastrillo que se utilice sea menor, y se puede utilizar un caballo de otra raza, siempre y cuando su constitución física así lo permita. O sea, que podemos utilizar caballos de otra raza, no solamente que sea el caballo de tiro, que verdaderamente ojalá que estuviera al alcance, pero que no lo tenemos. Sí, claro, no. Félix, muchas gracias. Sí, realmente todo caballo es apto para funciones de trabajo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radica básicamente en la productividad del animal. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tú estás trabajando con un arado, el arado, por ejemplo, nuestro arado pesa más o menos unos 200 kilos. Si el animal pesa un poco más, si el animal que tú tienes está sobre los 500 kilos, ese arado no lo va a poder usar durante tanto tiempo como un caballo de tiro, porque obviamente el desgaste va a ser mayor. Ahí, ¿cuál sería la propuesta? La propuesta sería de pronto no usar uno, sino usar dos. A tú aumentar el número de animales, aumentas el diferencial del peso de cada animal. Entonces no es un solo caballo con 250 kilos, sino son cinco caballos que cada uno en el diferencial van a estar jalando 50 kilos. Pero puede servir. La diferencia es esa, la cantidad de fuerza que pueda ejercer ese caballo en las funciones como tales agrícolas. Gracias, Juan. Muy buena su exposición. Ok, vamos ahora nuevamente. Alejandra Correa, ¿me confirma si puedes activar micrófono? Adelante, Alejandra. Hola, buenos días. Te escuchamos, muy buen día. Mi pregunta es, ¿todos los caballos que son llamados de tiro sirven para trabajo en campo? No todos, realmente. Por ejemplo, las experiencias que hemos tenido, hay un diferencial de comportamiento entre el percherón y el belga. El belga suele ser un poco más amable y un poco más resistente que los percherones, ¿sí? Pero, por ejemplo, el caballo Clydesdale es una raza que tú jamás vas a ver en el campo. El trabajo de ellos realmente es mucho más arraigado hacia los shows, hacia las carretas, enganches. O sea, por ejemplo, hay una compañía muy famosa que es la casa Eisenhaus, que son los dueños de la Budweiser, la cerveza Budweiser. El emblema de ellos es el caballo Clydesdale, porque son caballos supremamente bonitos, llamativos, que además de eso tienen un paso donde ese ese paso que hacen, ese trote que hacen, levantando las manos, es muy particular de esa raza. Y por eso incluso se denominan los caballos de tiro más elegantes del mundo. Pero la funcionalidad de ellos en el trabajo es nula. Te lo digo por experiencia. Nosotros tenemos acá un reproductor Clydesdale
y dos reproductores belgas y un reproductor pinto de tiro. Yo en un principio intenté enganchar uno de los Clydesdale, el Clydesdale con uno de los belgas. El resultado fue que subiendo la loma, que son más o menos unos 300 metros, a los 50 metros el Clydesdale se acostó. Y se acostó fue a, o sea, renunció al trabajo, literal. Se acostó y no quiso trabajar más, no se quiso mover, no se quiso parar. Nos tocó desenganchar el remolque, esperar que él se levantara, desengancharlo a él y que solo el belga fuera el que terminara de subir el trabajo. Eso no es mal. O sea, él es supremamente perezoso. Las veces que yo lo uso con las carretas para los matrimonios y eso, él no quiere trotar, él solo quiere caminar y no quiere caminar mucho, y cuando se quiere frenar, se frena y no hay quien lo mueva. Pero es por la misma contextura de él, porque no es, o sea, la raza Clydesdale es una raza, por decirlo así, creada para ser bonita, pero no para ser funcional en ese sentido. Y eso sí lo puedes ver en muchos lados. En cambio, el Shire, que es antecesor del Clydesdale, es uno de los mejores caballos de trabajo en Inglaterra. Y son animales que a pesar de su contextura, tú los ves trabajando sin ningún problema. La raza Brabanzón es una raza que en Bélgica lo utilizan mucho en las madereras. Y son caballos que tú ves todo el tiempo sacando los troncos de madera, de más o menos esos troncos deben estar pesando por ahí unos 800 kilos, en rastra, sin ningún problema y felices. Pero sí vas a encontrar un diferencial de cada raza en respecto al trabajo. Por un lado, a nivel genético. Y por otro lado, o mejor dicho, por ese mismo lado, a nivel genético, es que tienes tú lo que yo denomino la actitud de trabajo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mi reproductor pinto de tiro es el mejor caballo que yo tengo de trabajo. Porque él tenga el peso que tenga, él siempre está disponible para seguir adelante. Y tú te puedes cansar primero que él y él ni una gota suda, prácticamente. ¿Sí? A diferencia de los otros, que los otros, aunque sí tengan una buena disposición de trabajo, se desgastan mucho más rápido. Y esa actitud es transmitida genéticamente. Ya eso sí ha sido demostrado. ¿Sí? Uno de mis reproductores es hijo de uno de los mejores caballos en Estados Unidos que utilizan los Amish para las pruebas de fuerza. Hermanos de él los han vendido en subastas hasta por 25 o 50 mil dólares. Y son animales, primero en fenotipo, que son de huesos anchos, un cuello grueso, una cabeza amplia y un tren posterior supremamente grueso, supremamente ancho, que le da la potencia al animal, pero además de eso tiene esa actitud de trabajo. El animal no es perezoso, el animal no se vence. Incluso hay veces cuando trabajaba con el Clydesdale, el Clydesdale quería era, por ejemplo, empezaban a subir al trote y en un momento el Clydesdale decía yo no voy más y se quedaba quieto. Y el otro le daba tanta rabia que él seguía trotando, arrastrando al otro. El otro iba prácticamente deslizándose sobre las piedras y el otro sí, en pleno trote, fresco y feliz. Ahí fue que decidimos todo. O sea, ya Shamu, que es como se llama el Clydesdale, se queda de bonito. Y ya los otros sí son de mero trabajo. Pero sí encuentras eso. Muchas gracias. Ok, vamos a darle la palabra a Daniel. Adelante, Daniel. Hola, Julián, ¿cómo estás? Bueno, Juli, yo te tengo dos preguntas. La primera es, inicialmente, ¿tú cómo ves el futuro del caballo de tiro en los próximos años aquí en Colombia? Y la segunda es, digamos, aquí uno donde puede conseguir esos equipos para arado en el trabajo con animales de tiro.
Aló. Dari, qué pena. No te entendí. Ok, te repito, ¿me escuchas? Sí. Ok, bueno, que te tengo dos preguntas. La primera es que ¿cómo ves el futuro del caballo de tiro en los próximos años acá en Colombia? Y la segunda es ¿dónde se pueden conseguir los equipos para arado en el trabajo con animales de tiro? Ok. Es una pregunta bastante chévere. Ahorita, afortunadamente, tenemos sectores en Colombia que son muy de trabajo con los caballos de tiro, ¿sí? Tenemos varios valles donde uno ve prácticamente por cada hato lechero hay por lo menos dos caballos de tiro. Lo que yo veo es que primero que todo debe haber ese cambio mental en la gente de pensar que el tractor es la mejor opción. Y sobre todo por nuestras condiciones. Nuestro terreno tan quebrado no aguanta o no es funcional en todo sentido con un tractor, mientras que sí con los caballos. Entonces yo lo que veo es que si no hay una conciencia, no puede haber un cambio. Eso sí es muy cierto. Pero yo sí tengo aspiraciones que el tema del caballo de tiro coja mucho más fuerza de la que ya tiene. Alimentemos mucho más esto para darle a conocer realmente a la gente pues, que es una buena alternativa. Ahora, en la otra pregunta sí hay un poco de problemas, porque hoy en día, por ejemplo, los arneses que yo uso son arneses de collar. Son unos arneses que se le pone un collar al caballo y a partir del pecho es que se genera toda la fuerza. Aquí en Colombia no existe la maquinaria disponible para hacer esos collares. Entonces uno lo que encuentra casi siempre son los arneses de pechera, en cuero, en llanta, que son los que menos me gustan, en cuerina, ¿sí? Lo importante del arnés es que sea o es que esté bien ubicado sobre el animal, ¿sí? Un animal, un arnés funcional es un arnés que no le hace daño al caballo, que no hace puntos de presión, ¿sí? Que muchas veces, por ejemplo, lo que yo veo con los arneses de llanta es que sobre el pecho, la pechera, al estar en continua fricción con el animal, pues genera puntos de presión y empieza a curtir la piel del caballo y empiezan a generarse todo este tipo de heridas por trabajo, ¿sí? Entonces, pues los arneses son buenos siempre y cuando sean funcionales. Pero pues, a ver, ahorita en Colombia no tenemos la maquinaria disponible para hacer un buen arnés como los que sí hacen en Estados Unidos, por ejemplo. Ok, listo. Gracias, Juli. Ok, vamos con alguien más que tenga alguna pregunta o algún comentario. Bueno, Juli, a mí me gustaría preguntarte, y más que preguntas, que nos cuentes un poco ese apoyo y esa colaboración que vienes prestando a los estudiantes en diferentes universidades que se acercan a tu lugar para conocer un poco, no solamente de los caballos, sino desde la parte médica veterinaria hasta la parte productiva y de trabajo. Perdón, Doc, no tengo audio. Tengo la señal muy bajita ahorita. Ok. Lo que quiero es que nos cuentes un poco el apoyo y colaboración que has hecho con algunos de los estudiantes de diferentes universidades en tu lugar, capacitándolos, entrenándolos, enseñándoles un poco este mundo en la parte del trabajo, la parte de tiro, pero también en la parte ahora como médico veterinario. Sí, pues realmente para mí una premisa muy importante y es que el conocimiento se comparte, ¿sí?
Y a partir de ahí es que se nos da la idea que la hacienda se convierta en un centro de conocimiento, en un centro de interés para los estudiantes, un centro, por ejemplo, pues también para toda la parte de las razas y el conocimiento de cada raza, porque pues somos de los pocos criaderos de caballos de tiro que hay, por ejemplo, en la sabana. Y realmente es un gusto, siempre invitamos a los estudiantes, les hacemos diferentes charlas, diferentes cursos, aproximación al equino, emergencias en equinos, reproducción, medicina, porque pues es un gusto para nosotros y además que todo tenemos la disponibilidad de los animales y que ellos interactúen con los animales. Porque pues la medicina veterinaria es realmente, o sea, uno aprende sobre el animal. Uno puede tener muchas clases magistrales con un tablero, puede tener todo el conocimiento adentro, pero a la hora de la verdad, cuando uno se enfrenta con un caso particular, uno no va a saber cómo proceder porque, por ejemplo, en el caso de los caballos, uno no va a saber dónde queda la vena yugular, como para inyectar un medicamento. Uno no va a saber la diferencia entre la vena, entre lo que es sangre arterial y sangre venosa, porque no lo ha vivido. Y es así como, o sea, es igual que los médicos. Los médicos no pueden aprender a operar con libros, porque los dibujos pueden estar bien hechos, pero los procedimientos no van a ser los mismos, los riesgos no van a ser los mismos, ¿sí? Entonces para nosotros se convirtió en darle la oportunidad al estudiante que venga y viva la experiencia, que aprenda sobre los animales, porque pues obviamente uno va a tener un animal, por ejemplo, como Shamu, que es un animal supremamente dócil, supremamente tranquilo, que se deja hacer de todo y él no tiene ningún problema con nadie, a un animal como Reinegen, que nosotros los reproductores belgas, que él no puede ver ni siquiera la aguja porque ya se enloquece, ¿sí? Y eso se ha convertido para nosotros. A mí el tema de la docencia toda la vida me ha apasionado, ¿sí? Y el darnos cuenta que tenemos la oportunidad de poderle aportar ese grano de arena a los estudiantes, pues nos da la oportunidad de poderlos acercar mucho más a este tipo de caballos, de acercarlo mucho más a lo que es ser médico veterinario, ¿sí? Espectacular. Que puedan plasmar todo ese conocimiento sobre un animal. Espectacular, de verdad. Muchísimas gracias, Julián. Quiero que nos cuentes y nos invites a tu próxima masterclass. Claro que sí, pues dentro de 8 días vamos a hacer una nueva clase que vamos a estar hablando precisamente de los enganches en los deportes paralímpicos. Esto va a ser una clase mucho más interesante porque es un deporte que ha cogido mucha fuerza. El de los deportes ecuestres y sobre todo en los olímpicos hay un deporte en específico que son los enganches, que es el coche deportivo, donde es un grupo de 3 personas que se dedican a pasar su grupo de caballos en el menor tiempo posible por diferentes obstáculos sobre un coche. Con el Dog Alejo tenemos propuesto lograr ampliar ese conocimiento de los deportes paralímpicos, porque hemos visto que no hay muchos centros en los cuales se desarrolla esta actividad y pues creo que es una buena oportunidad para que todo el mundo aprenda y todo el mundo se interese por esto. Ok, Julián, realmente muchas gracias por tu presentación. Hay un par de preguntas que les daremos respuesta ahora y nos dicen es, ¿aceptas voluntarios en tu lugar? ¿Tienes ese sistema de voluntariado? Claro que sí. Okay. Acá, como siempre digo, tenemos las puertas del criadero abiertas a todo el que quiera aprender. Todo es para ustedes realmente, pues, y acá hay muchas vivencias de las cuales se puede aprender.
Vale, perfecto. Entonces, a quienes estén interesados, me escriben a WhatsApp, yo los pongo en contacto directo contigo. Y bueno, vamos a detener grabación. Muchas gracias a todos por su participación. Nos vemos el día de mañana en una nueva masterclass.